Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están pilotos? Bienvenido a un nuevo lunes, nuevo video, como están acostumbrados aquí en el canal. Creo que siempre digo lo mismo, ¿no? Voy a tener que cambiar un poco lo que digo siempre. Pero bueno, bienvenido a un nuevo lugar, nuevo video con el dron que le prometí en el video pasado, el Mavic Mini. Lo tengo aquí ya tomando satélite. Lo pueden ver, bueno, os lo muestro ahora. Lo tengo en el suelo tomando satélite, ya que ya llevo... Bueno, ya tengo 10 satélites, muy bien. Bueno, el video de hoy, como vieron en las historias de Instagram, ya que, bueno, si no me siguen en Instagram, les aconsejo, aquí les muestro más o menos, donde voy mostrando como un detrás de cámara, no un detrás de cámara, sino antes de armar todo el equipo y grabar, agarro el móvil, hago un video y cosas y lo estoy publicando el fin de semana anterior a la publicación de ese video, por las historias de Instagram. Y bueno, sin más, no voy a hacer el video demasiado largo, vamos a agarrar nuestro dron, nuestro Mavic Mini. Tengo aquí ya el control, todo en orden, con los suficientes satélites ya. Muy bien, vamos aquí a vídeo. Saben que grabo a 30 frames por segundo, toda la cámara la tengo así, ya que me facilita mucho la edición. Muy bien, vamos a grabar antes de nada. Y nada, vamos a despegar. Tengo el droncito aquí. Al ser tan pequeño no hay ningún problema para despegar en un sitio tan estrecho. Motores encendidos y arriba, muy bien. Aquí estamos nosotros, podemos ver que hay un poquito de viento a esta altura, espero que más arriba ya no. Un poquito de altura y vamos a alejarnos hacia atrás. Muy bien. Perfecto, ya podemos ver que estoy sobre el agua. Muy bien, vamos a esperar a que se controle. Tengo 10 satélites. Tengo que tener un poquito de cuidado, ya que a la orilla, como pueden ver, aquel acantilado enorme, por lo general se va mucho la señal GPS y es un poco más, bueno, un poco más floja la señal. Muy bien, vamos a ver, les muestro. Por acá, este es el acantilado que les mostré, que le mencioné, digo. Entonces, lo que nos interesa es esto que está allá. Vamos a tomar altura. Más rápido, tengo el dron aquí al lado mío a la vista, todo bajo control. Muy bien, 11 satélites. Podemos ver que este droncito ha sido un poquito más vulnerable al viento que los otros. Bueno, vamos hacia allá, un poquito más de altura, teniendo en cuenta que puede haber cable de tendido eléctrico. Muy bien, aquí podemos ver donde procesan el material de construcción. Continúo por encima. Muy bien. Perfecto, vamos hacia acá. Vamos a dirigirnos hacia allá. Primero voy a volar un poco bajo, lo que no quisiera como tener mucha contraluz. Bajo la cámara un poquito. Volar un poco bajo para luego ya venir más alto. Vamos a escuchar un ave, está defendiendo su territorio del dron. Continúo, estoy a una altura de 35 metros del lugar donde despegué. Muy bien. A una distancia de 300 metros, ahí puedo ver el dron perfectamente, sin ningún tipo de problema. Muy bien. Giramos hacia la izquierda. Un poquito más. Voy a alejarme un poquito para tener como todo dentro de la vista de la cámara. Me alejo, tomo altura. Un poquito más de altura. Aquí podemos ver que sale de un túnel el material. Eso lo vamos a ir a explorar ahora. Muy bien. Más altura. Hasta que se vea todo dentro de la imagen. Un poquito más. 400 metros, aquí veo el dron, se ve un poquito pequeño pero aún lo estoy viendo. Yo hasta 500 metros no hay ningún problema para ver el dron, el Mavic Mini. Muy bien, perfecto, me voy a alejar más, voy a subir la cámara. Perfecto, aquí pueden ver más o menos la altura, ahí no tanto, menos del acantilado. Entonces me interesa, vamos a ir a mirar lo que hay acá en este túnel. Supongo que el riel que viene desde allá
subo un poquito la cámara. Desde allá, el tren, no sé, lo que sea, lo que traiga el material, viene desde allá y pasa por el medio aquí, con esta especie de túnel. Continuamos. Cámara un poquito abajo. Un poquito a la izquierda. Muy bien, vamos a alejarnos. Acercarnos, perdón. Para ver qué hay. 10 satélites, 9, tengo que tener mucho cuidado. Ya que aquí puedo tener puedo tener problemas de estabilidad por los pocos satélites. Vamos a descender a ver qué hay debajo. Nada. Perfecto. Aquí podemos ver donde decía que entraba el tren. Si giramos hacia la izquierda, podemos ver nuevamente. Un poquito menos. Por acá, aquí es donde estoy yo. Vamos a sobrevolar nuevamente aquí donde vemos el trencito. Recto, de manera recta podemos ver el equipo, todos las palas mecánicas, los camiones, todo el equipo de construcción aquí. Sobrevolamos un poquito más alto. Continúo. Estoy a una altura de 67 metros sobre donde despegué. A una distancia de 300 metros. Muy bien. Un poquito a la derecha. Mientras desciendo. Bajamos. Aquí es donde podemos ver este enorme tanque. Bueno, no un tanque, supongo. Si le digo, no sé. Lo que sea, vamos a acercarnos un poco con el dron. Mirando muy bien los satélites. Para no perder la estabilidad. Tenemos 9 satélites, 7, ok. Ahora es donde hay que tener cuidado. Aquí podemos ver donde sacan la tierra o las piedras desde dentro. Muy bien, vamos a rodear. Pasamos por aquí cerca. 10 satélites, muy bien. Con mucho cuidado. Perfecto. Cuidado que árboles. Me alejo un poquito. Giramos. Bajo la cámara nuevamente. Me gustaría hacer una toma. Si paso por debajo del puente, voy a tener problemas de conexión. Así que continuamos. Porque hay un árbol detrás. Y aquí, si la señal ya aquí está fallando, ya sabemos lo que hay. Voy a descender un poquito. Continúo recto. Voy a inspeccionar aquí la pala mecánica. Continuamos recto. Qué bonito. ¿Qué toma? Esta toma está muy bonita. Continúo. Sobrevolamos. Y tomamos altura. Qué hermosa esta toma, ¿no? Muy bien. Un poquito hacia la derecha para ir sobre el mar. Oye, sobre el mar, sobre el lago. Sobre el mar. No se imaginan el frío, wow. Hace como 4 grados, pero tengo un frío en los dedos que la verdad, si uso guante malo porque pierdo la movilidad en los dedos para los sticks. Y si no uso guante, con el tiempo ya el frío se hace insoportable. Pero por ahora aún no siento que es un problema. Nos acercamos. Descendemos. Sobrevolamos aquí. Aquí podemos ver donde parece que tenemos el material ya preparado para para que los camiones se lo lleven al lugar donde ya lo van a usar. A ver. Señalo un poquito. Estoy a 300 metros de distancia, ningún tipo de problema.
Muy bien. Paro aquí, bajo un poquito la cámara. Sobrevolamos nuevamente. Tratamos de sobrevolar bajo. Muy bien, teniendo cuidado con los árboles y demás. Muy bien, ya vamos a traer el dron por acá, por lo que es el lago. Vamos a descender, estoy a 200 metros de distancia. Miramos un poquito hacia la derecha, aquí donde estoy yo, donde está el carro. Y, a ver, me detengo, tengo 13 satélites, muy bien. Cuando hablo de los satélites, siempre estoy muy pendiente de los satélites. Bueno, muchos lo sabrán que vuelan drones, pero para los que no lo saben, mientras más satélites, más estable está el dron cuando suelto los sticks, como ahora. Se mantiene en su posición gracias a los satélites. Y cuando tengo menos de 10, ya la estabilidad se vuelve un poquito más... O sea, que ya no es tan estable o no le cuesta más mantener su posición. Por eso, cuando me acerco a lugares muy estrechos, siempre llevo mucha atención a los satélites. Por ejemplo, ahora estoy hablando y estoy mirando la cámara, pero sé que el dron tiene 13 satélites y no se va a mover ni un milímetro de donde está, aún habiendo viento. Muy bien, bajo un poquito la cámara. Desciendo un poquito y traemos el dron por acá. Continúo, altura 3 metros, 2 metros. Continúo. Acá lo escucho, subo un poquito la cámara. Muy bien, aquí está el droncito, lo veo, ya lo estoy escuchando, no sé si se escucha en la cámara. Y aquí donde me he detenido, parece ser que es un lugar donde aparcan barcos, botes. Bueno, barcos no, botes. Muy bien, continúo hasta aquí. Aquí podemos ver donde tenemos los yates estacionados. También hay un pequeño puente donde pasan los carros por encima. Muy bien, vamos a tomar altura. Perfecto, giro hacia la izquierda. Aquí, esto es lo que decía. Aquí es donde están aparcados los botes. Vamos a la izquierda. Y como hoy es domingo y estamos en invierno, no hay nadie ni bañándose ni en los barcos, apenas algunos pescadores vi que salieron al agua a pescar, pero mucha gente no hay. Eso me gusta para grabar. Muy bien, pues nada, vamos a traer el dron ya, vamos a aterrizarlo. Venimos por acá, un poquito por la derecha, recto, cuidado con el árbol, y aquí es donde estoy yo. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos el droncito nuevamente. Como dije anteriormente en un video, la estabilidad de este dron es sorprendente cuando no hay viento. Cuando hay viento sí lucha un poquito, él logra mantener su posición, pero sí se nota que lucha un poquito. Muy bien, aquí lo podemos ver con estas cámaras. Y lo silencioso que es, la verdad que me encanta por lo silencioso que es. Pueden verlo mejor. Perfecto, entonces vamos a aterrizarlo en la mano. Muy bien, perfecto, amigo. En el video pasado le mostré cómo aterrizo el dron en la mano. Esto sirve tanto como para este como para cualquier otro dron de DJI. Si no lo han visto, vean el video pasado donde estoy presentando el Mavic Mini. Y creo que al final del video, en el minuto, no me acuerdo, se lo pongo abajo en el link. Le pongo el link del video, ahí lo verán. Explico cómo aterrizar el dron en la mano. Bueno, pues nada, ya sí me está dando frío en las manos. Vamos a apagar el video. Apago el dron. Perfecto, apagamos el control. Muy bien, pues nada, ya no queda más que decir. Muchas gracias por llegar al final del video, gracias por acompañarme, gracias por, como siempre, compartir, por dar like. Y nada, saben, nos vemos el próximo lunes con un nuevo video. Síganme en Instagram, en SkyPixel también, que siempre se lo digo, en SkyPixel, las mejores tomas las tengo ahí. Las mejores tomas editadas con música, aquí les voy mostrando más o menos. Vayan, pasen por ahí, síganme y vean mis videos ahí también. Bueno, ya sí, nos vemos el lunes que viene, chao.